Encontré bien, estoy preparado para la oportunidad que el míster me tiene dado. Hecho que la oportunidad fue bien aprovechada y estoy preparado siempre al 100% y a ayudar al equipo y al club. Hacía mucho que no jugabas un partido de muchos meses, hacía mucho que no jugabas un partido entero. Sí, mi último partido era el año pasado, en el noviembre, y me encontré bien frente a un buen adversario, Ibiza, y estoy preparadísimo para los otros partidos. ¿Te sorprendió jugar de titular o durante la semana ya más o menos lo veías que podías jugar? No, durante la semana no lo podía ver porque el míster cambiaba siempre los jugadores. Me estaba preparado para jugar o no jugar. Un jugador tiene que estar preparado para jugar o no jugar. Debutar contra el líder, contra el Ibiza, es una prueba de fuego, ¿no? Después de eso, el partido más difícil para debutar. Sí. Jugar frente a Ibiza, el primero del grupo, es una oportunidad buena para mostrar el valor de cada jugador. Yo, en mi opinión, hice un buen partido y si el equipo está bien, también yo voy a estar bien. Quería preguntarte por la llegada del nuevo míster, ¿no? Porque estuvo en el Madrid en categorías inferiores, en la cantera del Madrid. No sé si es el entrenador perfecto para Romain, porque conoce a la gente joven, es capaz de sacar partido a la juventud. No sé si tú también lo ves así. Sí, acho que pode ser bom, mas também acho que todos nós somos uma equipa e se as escolhas são do Mister e eu estou fazendo o meu trabalho para jogar sempre os partidos e a decisão é deles. Partido más importante es Villarreal, ahí no se puede fallar, hay que ganar sí o sí, ¿no? Sí, cada partido es para ganar, independientemente del adversario. El Gules y la plantilla juegan para 3 puntos cada juego y creo que el partido frente a Ibiza dio confianza en el grupo y vamos a seguir trabajando para conquistar los objetivos. Pasa que este es importantísimo, el de Villarreal. Si no ganas, puedes quedarte fuera de los tres primeros. Sí, la plantilla está confiante, está a trabajar y sabemos la importancia del partido frente a Villarreal B y vamos a jugar para ganar. ¿Esa clase de partido es estrés o motivación para ti, por ejemplo? É uma motivação. Claro que é sempre bom jogar. E bueno, pues ¿Te hubiese gustado que este fin de semana no hay parón, descanso? ¿Te hubiese gustado o a la plantilla o a los jugadores jugar ya este fin de semana, aprovechando la buena dinámica de Ibiza, jugar ya este fin de semana contra Villarreal B? sí, acho que todos los jugadores quieren jugar, no quieren descanso. Hablo por mí, yo quiero jugar todo el fin de semana, no me gusta de descansar. Y bueno, si este fin de semana no vamos a tener juego oficial, pero vamos a tener un entrenamiento y aprovechar la oportunidad para jugar y disfrutar. ¿Cómo está Buenacasa, tu compañero? Después del otro día se marchó llorando. ¿Cómo está esta semana? No, Sergio es un buen jugador, está sigue trabajando, él tiene que hacer y estamos todos con él para motivar y estoy seguro que va a marcar rápidamente. ¿Cómo te encontraste con Tano al lado? Que tiene mucha más experiencia, me imagino que te daría muchos consejos, te ayudó mucho el otro día.
Sí, o Tano é un bon tamén un bon jugador, ayuda moito, habla moito comigo e acho que un jugador joven ten que ter un compañeiro de posición ao lado que habla moito, que ayuda e iso é bueno.